Hello. Hello, teacher. How are you today, people? Fine, thank you. And that's good to know. Thank you. Thank you. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing? Fine. Good evening, teacher. Hello, hello. Good evening. Welcome, everybody. Thank you so much. How was your day? Was it a good day? So-so? Or excellent day? ¿Qué tal su día? Cuéntenme. ¿Estuvo bonito? Excellent day. Excellent. Excelente. Perfect. Perfect, perfect. That's good to know. What about for the rest of the people? Thank you. I see more people connecting, and that's really nice. That's really nice. Thank you. Thank you. Perfect. Perfect. What about Mr. Cristobal? How are you doing today, Mr.? Everything okay. Everything okay? Perfect. That's good. Thank you. That's good to know. Thank you. What about for you, Miss Susana Rivas? How was your day? ¿Qué tal estuvo su día? Everything okay? So-so, excellent. ¿Cansado? ¿Cómo se dice, teacher? Puede decir, my day was tiring. Sería el adjetivo, cansado, tiring. My day is tiring. Tiring, ajá. Spell, please. T no. I R I N G. N G. Tiring. 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 Okay. Oh, interesting. Interesting, interesting. But thank you so much for the effort. Igualmente, gracias por el esfuerzo, aunque el día tal vez ha estado un tanto cansado, pero yo sé que estamos aquí para seguir aprendiendo un poco más, y eso es muy bueno. Okay, thank you so much. I see more people connecting. Thank you, that's perfect. What about for you, Mr. Andy? Andy Ruiz, how are you doing today? Mr. Andy, ¿qué tal? ¿Cómo está ahora? How are you? Buenas noches. Buenas noches, good evening. Good evening. Ah, perfect. Perfect, perfect. That's good to know. Me alegra mucho saber que se encuentra bien. Perfect, perfect, perfect. Thank you, thank you. Hey, I see teacher. More people. Yeah, tell me. ¿Cuál sería la forma correcta de decir fue un día muy ocupado? Por decir... it was a busy my day. My day was busy. Busy day. Ah, uh-huh. Busy day. Sí, ese sería el adjetivo que utilizamos. Uh-huh. Okay, thank you. Okay, my pleasure, my pleasure. Thank you so much. And what about, let's see, what about for you, Miss Brenda Elizabeth Villeda? How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo está ahora? Super bien, teacher. Excelente, ¿lista para la clase? Sí. Excelente, ¿qué tal su día? Bien, bien. Perfecto. Un poco relajado. Ah, perfecto, qué bien, me alegro por usted entonces. Thank you, I see more people connecting and that's really nice, thank you, me agrada mucho ver que ya están, se están conectando, muchas gracias por su puntualidad y por ser, hacer el esfuerzo, como les mencionaba, de estar en este caso en la clase en vivo que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a iniciar cierta información que corresponde para esta sesión. And let me show it to you. Déjeme mostrarle en estos momentos. Déjeme ponerle la diapositiva. Hacer el cambio por acá. All right, let's get started with some information for today. As you know, we have session number 14 for the beginner level, and we are only two sessions away to finish in this. Tell me, dígame. Mire, creo que le hice una consulta por WhatsApp sobre por qué me salían los cheques en la,
en la plataforma y siempre me llevaba, me dirigía a la a los ejercicios que ya había efectuado y no me contestó. Ya le aparecían, perdón, ya le aparecían, ¿cómo se llama? Cuando usted entra a la sección, le aparecen ya completos los ejercicios. Sí, 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 están completos. Ok. En este caso, puede ser que la plataforma no se haya actualizado, ¿verdad? Tal vez al actualizar el navegador pueda cambiar el detalle, ¿verdad? De cómo se muestra la información. Y si no, igualmente alguien me comentaba que se le estaba dando ese problema, como que no se actualizaba. Alguien, pero ya un montón de días. Alguien comentó, no sé si la sesión que usted tiene ya en su dispositivo siempre está abierta cuando usted accede. Sí, sí, creo que esta, sí. Le voy a comentar lo que esta persona hizo. Esta persona comentó que cerró sesión, no solo cerró el navegador, sino que cerró sesión y después volvió a introducir sus credenciales, quiere decir el correo y la contraseña. Y al hacer eso, comentaba esta persona de que eso le había solucionado la situación y era como que la plataforma no se había actualizado. Entonces, tal vez no es tanto del internet, de refrescar la ventanita donde usted está, sino que quizás al salirse por completo, cerrar sesión y volver a iniciarlo, eso podría dar solución y a marcarlo, ¿verdad? Porque si usted ya lo completó, no habría ningún problema, ¿verdad? Igualmente, usted tiene el respaldo de que si uno revisa la plataforma o su progreso en específico, se puede identificar que usted ya tiene, me imagino que el 100% y cada ejercicio ya le dice, por ejemplo, si tiene 15 puntos, ya le dice 15 de 15, y así sucesivamente cada ejercicio, que me imagino que sería el caso. Ok, muy amable. Podríamos hacer, ajá, podríamos hacer sí, eso. Si no le funciona, entonces ahí sí vamos a ver qué se podría hacer, pero igual alguien reportaba una situación un tanto similar a lo que usted mencionaba y esa fue la solución y dijo, miren, yo hice esto, entonces le comento a usted para que tal vez lo pueda implementar y tal vez le da solución a eso de que le marque los chequecitos. Ok, muy amable, bueno, yo lo hago, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Ok, perfect, perfect. Let me see. Thank you, more people. That's perfect. Thank you so much. And as I mentioned at the beginning, today we have session number 14 and we're only 2 sessions away to finish on the course. ¿Verdad? Felicidades a todos por el esfuerzo que han hecho a lo largo de estas semanas. Vamos a la sesión 14. Después de esta sesión, solo nos quedan 2 sesiones más para finalizar el nivel principiante. Así que felicidades a los que han estado constante acá en la videoconferencia. Eso demuestra su compromiso, primeramente con usted mismo, ¿verdad? Por superarse y también el compromiso adquirido ante INSAFOR. Porque aparte de ser el beneficio que se están proporcionando las clases, a ese beneficio nosotros respondemos con compromiso y responsabilidad al realizar todo lo que se nos ha solicitado. ¿Okay? Así que les felicito y les animo a siempre dar lo mejor de ustedes. Y ya ve que todos tenemos capacidad de aprender, aunque usted diga es difícil, pero no, se puede. Media vez usted se mentalice, ahí vamos con todo. Perfecto. For today, we have information about the present continuous, but in this case, we incorporate the element of WH questions. Si se recuerdan, ayer vimos cómo mencionar la hora en la sesión anterior a esa. Estábamos viendo cómo describir el atuendo de alguien. What is he wearing? What are you wearing? Y hacíamos uso del presente continuo para describir la vestimenta de alguien. En eso vamos a ver las preguntas para describir acciones. Eso es lo importante. Let me get started on this. Iniciemos con la primera parte. Take a look at the illustration, right? There is a lady. Tenemos una chica por ahí. And she is doing an action. Ella está realizando una acción, como usted puede ver ahí en la animación, right? Y les pregunto, ve arriba, tenemos la pregunta. Y es, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? She is reading. That's fine. Perfect. Let me check on this one. She is reading.
Si nos vamos tal cual a la acción, podríamos decir she's reading, she's studying. Es algo muy válido también. Puede ser que ella esté estudiando, ¿verdad? A leer, y a la persona está estudiando. Así que no habría problema con utilizarlo. Y no sería tan como cerrar, decir, no, es que ella está leyendo, no está estudiando. Y vos, ¿cómo sabes? Nada, sino que ahí podría dar cabida a eso, ¿verdad? Y lo importante también es que aparte de la acción, podemos incluir un complemento. En los complementos, recuérdese que podemos tener un nombre, el nombre de un objeto, podríamos tener también un complemento de tiempo y también pudiéramos tener un complemento de lugar. Imagínese si ella, imagínese dónde está ella. Y entonces, en lugar de decir she is reading a book, podemos incorporar un detalle extra. She is reading a book in the school. Y ahí agregué otro complemento. Nos sirve para expandir nuestras ideas, ¿verdad? Y poder y demostrar la capacidad que nosotros tenemos de dar detalles, ¿verdad? Porque si yo me quedo solo, she's reading, es válido, pero se escucha la idea tal vez un tanto limitada, como que nos vamos solo a mencionar así rapidito, she's reading. Pero podemos incorporar, cuando se puede, incluimos un complemento, ¿verdad? Ya sea un sustantivo, un nombre de algo, un lugar. O un tiempo podría ser válido en este caso, ¿verdad? Pero estamos bien. She's reading a book. Let's go over the next one. Check on the illustration. And tell me, what is he doing? She's riding a bike. She's riding a bike. Excellent. Excellent. Thank you so much. In the park. Ah, in the park. Thank you for the compliment. I appreciate that. Thank you. Aprecio mucho el complemento. Perfecto. La acción. He is, recuérdese que aquí podemos hacer contracción. Incluso en la pregunta, yo pudiera contractar el what con el verbo to be y yo pregunto, what's he doing? No es necesario ir con, no es necesario ir como mencionando todas las palabras así separadas. ¿Te gusta? Muy bien, puede hacer. I need your collaboration with the microphone. Por ahí me ayuden con el micrófono, porfa. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Como les comentaba. Thank you. Como les comentaba, y el ejemplo que les tengo ahí en pantalla, igual, usted puede decir, yo se los puse en su forma larga, ¿verdad? Para que nosotros lo veamos. Pero no es que tenga que ir siempre la versión completa. Si usted gusta, puede hacer una contracción y decimos, what's he doing? Si usted escucha una película, ve una película, una serie, lo más común es que la gente ocupa contracciones, ¿verdad? Eso es lo más común. Entonces, también nos vamos mentalizando cómo podemos preguntar o tal vez cómo también podemos escuchar nosotros la información cuando se nos haga una pregunta, ¿verdad? What's he doing? Y como lo vemos ahí en pantalla, tenemos la respuesta, he's riding a bike, ¿verdad? Ahí tenemos ya la información de lo que la persona está haciendo. He's riding a bike. Y por ahí alguien me mencionó un complemento que es muy válido, in the park, ¿verdad? En el parque. Excellent. A very complete idea in that case. So, well done. Check on this one. Take a look at the illustration again. And tell me, aquí está lo complicado. Ajá. What's he doing? He's walking. He's walking with his dog. In the street, it's possible. Thank you so much. Perfect. The action, you can say walking. Tal cual como ustedes lo mencionaron, es correcto. He is walking. Exacto. Déjeme mostrarle el ejemplo que yo tengo para usted como un modelo de respuesta. No es que ese sea más adecuado que el suyo, nada más para ser un poco específico. El verbo walk, como usted lo conoce, es caminar, ¿verdad? Cuando ustedes me mencionaron, he's walking with the dog, podría ser, pero en este caso, si solo ponemos, si eliminamos el with, o sea, que sería el elemento con, y solo digo, he is walking the dog, esa expresión, hello, check on the microphone, please, check in su micrófono, porfa, thank you. In this case, when we incorporate walking plus an animal, in this case, it's like taking the dog outside.
Eso se entiende como sacar a pasear el perro, ¿verdad? No solo caminar, literalmente es caminar, pero en ya la interpretación del mensaje por el tipo de complemento que tenemos, si yo digo he's walking the dog, que estoy dando a entender que está paseando al animalito, ¿verdad? No tal cual, solo si la acción conlleva caminar, pero se sobreentiende en eso, como sacar a pasear al perro. Si usted me pregunta, y teacher, ¿y cómo se dice voy a sacar a pasear al perro? Walk the dog. Utilizamos el mismo verbo, nada más el complemento sería en este caso el nombre del animalito, y se entiende como sacar a pasear, ¿verdad? Es lo que usted, como ustedes me lo mencionaron. And in the complement, then you can have different complements. Use su imaginación. ¿A dónde creen que está paseando al perro esta persona? In the park. In the park. In the beach. At the beach is possible. ¿Quién quita que ande ahí en la playa? In the street. In the street, right? It's possible. Yeah, it's possible. Thank you. Good compliment. In the mountain. In the mountain, thank you. Because we have the compliment. In the street. It's possible. Thank you. Thank you so much. And that's correct. In that case, we can incorporate. Yeah, tell me. Y digamos, si ya no nos referimos que él pasea al perro, sino que, digamos, el perro está paseando, como si él estuviera solo, ¿cómo se diría? En este caso, solo lo decíamos que el animal está caminando, así tal cual. The dog. Pero ahí se... ahí sería la partícula it, ¿verdad? Sí, si ocupamos un pronombre, utilizamos it porque es un animal, ¿verdad? Porque ese es el como que gramaticalmente el indicado para un animal. Nada más una excepción que muy comúnmente ocurre es que las personas cuando, recuérdese que si usted tiene una mascota, no la considera, hasta la gente dice que no es el animal, es mi mascota, le toma mucho cariño. Entonces las personas generalmente utilizan pronombres similar a los de las personas para referirse a los animalitos. Entonces eso es como una excepción. Legalmente y gramaticalmente nos vamos con el it, porque es un animal, ¿verdad? Y ese es el pronombre que les corresponde. Pero imagínense si yo tengo un perrito, ya le doy la palabra, Mr. Ángel. Sí, perdón. Imagínense que yo tengo un perrito, ¿verdad? Entonces, como es varón, yo le digo he's walking. Se me dice, ¿dónde está el perro? Where is the dog? He's on the sofa, ahí está en el sofá, or he's outside, or he's playing. He's running, anda corriendo afuera. Me refiero con he, porque las personas lo consideran como parte de su familia. Igual si tiene un perro, que en este caso sería femenino, la gente le dice she, pero eso es por cuestión de cariño, ¿verdad? Pero sí, nos vamos por it, o como una excepción, he or she, no habría problema. Ok, gracias. Ok, my pleasure. Mr. Ángel, coming back to you, tell me. Yes, también... Solo se me ocurría que también se puede utilizar the pet is walking. Exacto. Podría ser otra variante de cómo referirnos a este caso a la mascota, tal cual como usted lo mencionó, y pet es mascota, ¿verdad? Podemos tener diferentes variantes. O usted le dice el nombre. Teacher, perdón, tengo una emergencia, me tengo que ir. Híjole. Bye. Lo siento. Perfecto. Ahí le invito a ver la grabación para ponernos al día, ¿ok? Thank you. Thank you so much for the notification. Dígame. Una pregunta. En inglés no hay diferencia entre perrito y perrita. En este caso... Si nos vamos bien a las legales, sí existe una diferencia cuando ya hablamos de género. Pero generalmente las personas se refieren como dog. O podríamos anteponer el género. Por ejemplo, si hablamos de un perro, podría decir a male dog, ¿verdad? Que hablamos de un género masculino, que sería un perro. Y si hablamos del caso contrario, ¿verdad? Podríamos decir female dog, para referirnos que el perro en este caso ya es una perrita. Female dog, podríamos utilizar esa variante. Pero en el caso cuando son cachorros, se les puede decir doggy, ¿verdad? Podemos decirlo en este caso. La podemos decir doggy. También podemos utilizar puppy.
como cachorrito. Esa es otra variante, ¿verdad? Si usted quiere utilizar un adjetivo, tal vez no tanto con edad, porque si decimos un puppy, estamos hablando de un perro que es un cachorro, ¿verdad? Pero si hablamos de descripción como un perrito, pero pequeño en tamaño, entonces ahí ya le ponemos un adjetivo, ¿verdad? Decimos little dog. Little dog. Exacto. Y ahí ya nos vamos con los adjetivos para poder describir el tipo de perro, ¿verdad? Pero ahí ya sería más de tamaño, no tanto de edad, ¿verdad? Si es tierno el perrito, nos vamos con puppy, podríamos decir. Okay. Excelente, thank you. Perfect. My pleasure. Un gusto. Ya ve, de repente vamos siempre aprendiendo y sacando dudas. Eso es lo bonito y lo importante de estas sesiones, ¿verdad? Si usted sacamos dudas y vamos siempre aprendiendo. Esa es la idea. Check on this one. Tell me, what is she doing? She's working. She's typing. She's chatting. Probably. Thank you so much. In English class. She is in English class, probably, right? She is receiving the English class. Okay. Como ejemplo, yo creo que estos varios comentaban cuando llegaron a ese ejercicio y que era el sonido que escucho, era typing, ¿ya ves? A veces ese les dio un poquitito de batalla, ahí lo vi. En este caso, yo utilicé esa expresión, pero todo lo que usted mencionó es válido. Si yo digo, she is working, o sea, ¿y por qué no, pues? Es válido. Y aquí siempre utilizando en este caso el ING, no hay problema, ¿verdad? She's working, she's typing. En este caso, nada más hacer como un paréntesis con el verbo type, que tal vez en el español tenemos el verbo también que sería digitar, haciendo uso de un teclado, ya sea de una computadora, una máquina de escribir, o si usted tiene su teléfono también, y si lo tiene configurado en inglés, en el WhatsApp, cuando en lugar de decirle escribiendo, le dice typing, si usted lo tiene en inglés, porque estamos produciendo idioma escrito, pero utilizando un teclado. Si usted tiene un lápiz, un lapicero, un plumón, en ese caso ya no sería typing, ya no sería tal cual digitar, sino que sería escribir. Entonces ahí nos vamos con write, ¿verdad? Escribir, right. Writing. Como ella está utilizando la computadora, por eso se utilizó el verbo typing, para que vea la diferencia, ¿verdad? Porque usted puede decir, he's writing in the computer. Podría ser, pero el más adecuado en este caso sería typing. Si usted me dice igual acá, she is using the computer, es válido también, ¿por qué no? Si usted me dice, she's chatting, ella está chateando en su computadora, ¿qué no? Ahí va la creatividad de ustedes, pero siempre respetando el uso del presente continuo, que es de una acción que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? A diferencia de las estructuras que veíamos antes, si hablo yo de una descripción, eso no es algo que está ocurriendo, es algo permanente. He's happy, he's tall, en ese caso. O si decimos, there is a chair on the living room. Eso es algo real, no es algo que está ocurriendo. En ese caso, no utilizamos el presente continuo tal cual como lo tenemos acá, ¿verdad? Algo que ocurre al momento que usted o que alguien está hablando o algo que está ocurriendo justo en este momento. Miss Miriam, tell me. Teacher, disculpe, ¿qué significa la segunda oración de she is using? Using. The computer? Using quiere decir utilizar o usar. Exacto. Entonces okay, ahí estamos reportando she's using the computer, está utilizando la computadora. Okay, gracias. Ese sería como el verbo bien en general, ¿verdad? Ya los otros es como ya bien específico. Ah, pero ¿y para qué? Ah, she's working, está trabajando, está chateando. Ahí ya podemos ya ser más específicos con la acción que se está realizando. Okay? Thank you. Well done. Let's continue. Continuamos con la información. Tenemos más práctica por acá. Take a look at the picture and tell me, what are they doing? They're sleeping. They are sleeping. Thank you. That's correct. Thank you. Nobody's sleeping right now. Nadie está durmiendo ahorita. Quiero ver las cámaras ahí. De repente lo vamos a ver aquí. Vamos a decir, he's sleeping. No. Pero ellos tienen la dicha que they are
Vea por ahí que en todas las prácticas, en todos los ejemplos que hemos trabajado, en todos siempre se respeta el mismo orden que ya conocemos. Sujeto, verbo to be, acorde a la persona de quien se está hablando. Si decimos he, usted sabe que el verbo to be es is, ¿verdad? Si decimos I, am, they are, y así sucesivamente. Y el siguiente elemento conocemos nosotros, que es el verbo en su forma ing, ¿verdad? They are sleeping. Mm-hmm. Thank you. Check on the next one. This is a tricky one. Esta es algo, una acción bastante común que a veces se realiza, pero es importante que la sepamos. And tell me, what is he doing? He smiles. Ah, he's smiling. Está sonriendo. Excelente. Eso sí. Ajá, pero qué buena forma de eludir la acción principal. Pero estamos bien. He's smiling. Está sonriendo. ¿Por qué no? Válido, válido. Ya ve, nos rebuscamos, pero estamos bien utilizando la estructura. Así que le felicito. Más específico, ¿qué estará haciendo esta persona? Resufacing. ¿Es shaving? Shaving. Who mentioned that one? ¿Quién me mencionó shaving? Roberto. Ah, thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. And that is correct. Y usted ve por ahí, tiene vello facial. La persona, ¿verdad? En animación le aparece por ahí. Y podemos decir, perdón, me pasé de diapositiva. Podríamos decir, he's shaving his beard. ¿Verdad? Él se está rasurando o afeitar, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo usted lo expresa en español. El verbo, usted dice rasurar, afeitar, no hay ningún problema, ¿verdad? Y este verbo aplica para cualquier tipo de cabello del cuerpo. Para las chicas, si usted se afeita, ¿verdad?, las piernas, puede utilizarlo también, no hay ningún problema. El mismo verbo se utiliza, nada más cambiamos la parte del cuerpo, ¿verdad? Usted puede decir, I am shaving my legs, ¿verdad? Estoy afeitando las piernas, ¿verdad? Ahí puede utilizarse y sin ningún problema, ¿verdad? Es el mismo verbo, ¿ok? Let's see. Any question at this moment? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Questions, questions. Solamente con la palabra, con la, cuando dice beard, beard, ¿mm?, se pronuncia, ¿verdad? Beard, ajá. Ajá, porque sí hay muchas palabras muy similares. Es correcto. Ejemplo, cuando decimos bird, cuando nos referimos a bear, es otro también, ¿verdad? Bear o algo así. No sé cómo se pronuncia. Ajá. Veamos rapidito ahí. Estas palabras son mero confusas, son un poquitito confusas. Ajá. A ver, pero es importante que las sepamos por ahí, ¿verdad? Oso. Oso. Ay, bien se la puede, la bárbaro. No voy a preguntar por qué, no voy a preguntar por qué. Es que nos anuncios salen. Sí, sí, exacto. Sí. Y en este caso, beer, que sería, si gusta les explico, ¿verdad?, para que veamos ahí la diferencia. Si hablamos de ave, mencionamos bird. Bird. Si hablamos de oso, bear. Bear, sin el sonido de al final. Vamos, bird, ave. Bear, sin sonido de, sería oso. Cerveza, le decimos beer, como con i. Y barba, beard. Ponemos sonido de al final. Casi que el sonido de al final y el sonido de la vocal es lo que hace la diferencia entre estas cuatro palabras, que son bastante, porque son pequeños detalles de cambio, es que a veces pueden tornarse un poco complejas, ¿verdad? Pero igualmente con la práctica, cree que uno lo agarra así rapidito, ¿verdad? Pero esa sería la pronunciación. No sé si tenía otra pregunta, Mr. Luis. No. Thank you. Así está bien. Hugh, no hay problema. Ahí siempre tenemos espacio para clarificar dudas. Hay un medio paréntesis, ¿verdad? Pero exacto. Dígame. No se puede decir restoring. Restoring. Como rasurando su barba. Restoring his beard. Tendría que revisar si existe otro verbo. No, por el momento, el verbo más común y el que yo conozco es shave. Podría existir otro verbo con cierta variante para ser tal vez más específico.
por darle un ejemplo, ¿verdad? Yo en ese momento no asocio la palabra con eso, pero podría ser que exista la palabra como para un método de afeitarse, ¿quién quita, verdad? Podría ser, podría ser. Lo que les recomiendo en todo caso es, cuando, por darles un ejemplo en general, ¿verdad? Porque cuando uno está aprendiendo, a veces uno utiliza el traductor, y el traductor le da una palabra. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilice un diccionario en inglés, ponga esa misma palabra que le dio el traductor y haga un doble chequeo a ver si el significado pega con lo que el traductor le dijo. Porque el traductor a veces no entiende el contexto en el cual usted está hablando, está expresando una idea. Y en inglés hay ciertas palabras que son bien específicas dependiendo del contexto. Tal vez en el español, para nosotros no hay ningún cambio. Utilizamos una palabra para, digamos, para dos acciones, pero en inglés puede existir dos palabras específicas para cada contexto. Entonces, ese podría ser como un mecanismo de estar seguro que lo que se nos ha mostrado, tal vez ya sea ayudándonos de la herramienta del traductor, es correcto, ¿verdad? Entonces, podríamos revisarlo, no hay ningún problema. Ok, gracias. Perfect. Bueno, un gusto. Let's check on this one. Vamos a chequear más información. When we talk about spelling, tenemos ahí, o en su plataforma, usted también vio una parte en los videos que hablaba del spelling, ¿verdad? La escritura de los verbos. Check on this one. We have the first one over here. For example, if I tell you read, what is the ing form? ¿Cuál sería la forma? ¿Cómo lo pronunciamos? ¿Sería? Reading. 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 That's reading. Fine. Thank you. Thank you so much. Check on the next one. Swim. Swimming. 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 Thank you. Thank you. All right. We have swimming. Check on the next one. We have opening. Opening. Perfect, perfect. We have opening. Do. Doing. Thank you so much. Thank you so much. Perfect, perfect. And the last studying. One. Studying. Right. Thank you so much and well done. As you can see, to the majority of them, we include the ing form, ¿verdad? En este caso, para la mayoría de verbos, vamos a utilizar, en este caso, la parte extra, llamémoslo, de utilizar, agregar el ing al final del verbo, ¿verdad? Por eso cuando mencionábamos en las clases anteriores de la estructura del presente continuo, mencionábamos un verbo to be, que siempre va a ser necesario en esta estructura, más un verbo, y el ing, ¿verdad? Porque si usted ve la línea, los verbos en blanco, es lo que se conoce como una forma base. Forma base quiere decir que el verbo no se ha conjugado ni se le ha agregado nada, sino que es tal cual el verbo, ¿verdad? Y ahí nosotros a partir de eso agregamos un ing, ¿verdad? Read, swim, open, do, and study. Okay? That is how you work on the information. Questions at this moment? ¿Alguna pregunta a este momento? No, solamente la observación que veo que en el caso de swim se le agrega una M más, ¿verdad? Para utilizarlo con el ing. Es correcto. Y en este caso, le voy a explicar así rapidito, porque también por eso había puesto ese ejemplo ahí, para que lo notaran, ¿verdad? Y usted me dice, teacher, ¿y por qué entonces le pusimos una doble letra y a los otros no? Porque en los otros casos no ocurrió. ¿Qué ocurre en esto? Así rapidito, ¿verdad? Para no entrar en tanto detalle gramatical y toda la cosa. Cuando el verbo termina en consonante más vocal más consonante y esta vocal lleva la fuerza de voz, como en inglés no existe la tilde, ¿verdad? Donde nosotros podríamos mostrar más visualmente la fuerza de voz en una palabra o en una sílaba. En este caso, cuando tiene esa terminación y la vocal tiene la fuerza de voz, que se le conoce como estrés, en ese caso se va a duplicar la última letra. Si vemos en este caso, en swim solo tenemos una vocal, pero la fuerza de voz va en swim, en la vocal.
por eso incluimos un, duplicamos una M. Si ve el otro ejemplo, open, y justo lo coloqué abajo de ese para que nosotros lo viéramos. Termina justo en vocal, en consonante P, vocal E y consonante N. Sigue el mismo modelo. Pero, ¿qué ocurre? No decimos open, la fuerza de voz no va en la E, sino que va en la O, open. Por tal razón, no se duplica la última letra. Entonces, esa es la clave para saber en su forma escrita cuando uno tiene que duplicar o no la última consonante. Ese sería la clave. Igualmente, por ahí tal vez uno de los verbos más comunes es stop, right? Stopping. Se duplica igualmente porque la fuerza de voz cae en la vocal, stop, en la O. Por eso lo duplicamos. Si no, no hay necesidad de hacer este cambio en su forma escrita. En su forma verbal, no hay ningún problema. Que se duplique una letra no va a generar otro sonido extra, ¿verdad? Tal cual se mantiene. ¿Claro? ¿Un poquito más claro? Ok, perfecto. Thank you. Excelente. Chivo, chivo. That's nice. Thank you. Let's continue. Vamos a chequear aquí. We have some information about WH questions with the present continuous. In a quick way, right? Vamos a hacer un repasito así, pero flash. Cuando utilizamos who en una pregunta, ¿por qué preguntamos? ¿Qué información obtenemos? ¿Quién? Right? Talking about a person, right? Person. Thank you. For where, what type of information? Lugar. Lugar. Right? Talking about place. Thanks. Thank you. And if we talk about when? Fecha. Probabilidad, date or time. Thank you. Okay, thank you so much. Mm-hmm. Puede ser una fecha, una date. O puede ser tiempo, time, thank you. And if we include what? De algo. Por algo, ¿verdad? Por algo. ¿Eh? Por algo, something. Okay, perfect, thank you so much. And if we include why, si incluimos why? Reason. Reason, thank you. Perfect, perfect, exacto, ¿verdad? Es una razón, un por qué. Yo quiero averiguar por qué de algo. Thank you, well done, congrats. Hacer un repaso flash y andamos bien, andamos en la jugada, me alegra. Check on this one. In this case, when we have the structure of the present continuous, the first element is going to be the WH word. Si usted se recuerda cuando vimos las yes, no question, el primer elemento era el verbo to be, sujeto, en aquel tiempo, porque estamos utilizando el verbo wearing, por eso lo poníamos ahí, un complemento y el question mark. Acá en el present continuous WH questions, lo único que ha cambiado es que incluimos la WH word al inicio, pero el mismo modelo de las yes or questions se respeta, es lo mismo. ¿Okay? La única variante o extra, la WH word. Let's see on this one. We have some examples. Vamos a ver un ejemplo ya un tanto en contexto con esta información. Take a look at this one. Regresamos a esta ilustración y yo les pregunto. Vea por ahí, hasta se lo puse en colorcito. La WH word van anaranjado porque siempre va a llevar la primera posición. Y les pregunto, what is Joe doing? He's walking. He's walking the dog. Exactly. Thank you. Walking the dog. Perfect. He's walking the dog, ¿verdad? Tenemos que él está paseando al perro. Vea por acá, si ve usted y es observador, el mismo orden continuo, pero ahora, la primera pregunta, como era general, no voy a preguntar, what is Joe doing with the dog? Tal vez pudiera ser, ¿verdad? Pero en este caso, si usted ve, el mismo orden se mantiene. WH word, verb to be, subject. En este caso, cuando hablamos del sujeto, podemos mencionar el nombre propio de la persona o su equivalente, si es bastante obvio, he. Exacto. Y ahora les pregunto, vea la nueva pregunta. Where is Joe walking the dog? He is walking in the park. Mm-hmm. Thank you. He's walking on the street. All right. In this case, we can say he is walking the dog in the park. El complemento puede variar. Recuérdese que ahí no nos vamos a poner tan estricto, ¿verdad? He is walking the dog, probablemente in the park, you can say on the street, in the forest, puede ser en el bosque. Pudiéramos mencionar pues ese tipo de información. Check on the last one. Vea por ahí. Siempre todas las preguntas son referentes a una acción que se está realizando. Pero vea que para una acción podemos preguntar qué se está haciendo
dónde se está haciendo la acción, podemos ir variando dependiendo la WH word que nosotros incorporemos. En check on the last one. Tengo una última pregunta para esta acción que se está llevando a cabo. Why? Y aquí vamos a utilizar nuestra imaginación. Why is Joe walking the dog? ¿Por qué será que anda paseando el perro este Joe? ¿Volunteers? ¿Voluntarios? ¿Qué creen? Ajá. Because I like it. Because it's boring and house. Because it's bored in the house, porque estará aburrido el relaxing. Perrito en la casa. Ajá. For relaxing. Ajá. Thank you. It's working. Probably. Yeah, for sure. Imagínate que él trabaje de pasear perrito, va andando trabajando, no solo paseándolo, andándoselo sentadito. Va, excelente. No problem. Thank you so much. Let me show my version. Déjeme mostrar mi versión, pero no es tan cerrada que esa debe ser la respuesta correcta. Sus opciones son válidas y les felicito. In this case, yo incluí, usted puede mencionar, iniciar la respuesta desde el because, porque se me preguntó por qué. Yo, para dar una respuesta más amplia, ¿verdad?, incluí la misma oración. En la respuesta, he is walking the dog because, y yo incluyo el motivo o tratar de explicar el por qué. It is necessary for the dog. Yo digo, porque es necesario, perrito. ¿Ok? Y esa es la razón por la que yo creo que él está haciendo. Pero ustedes los mencionaron, ¿verdad? Y es excelente. ¿Sí? Dog is bored at home. El perro está aburrido en la casa. Ahí usted puede dar la razón que usted guste, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Questions at this moment? ¿Preguntas, preguntas? Just what, ¿qué dijo que era? Las otras eran tiempo, persona, lugar y what? El what, cuando preguntamos por algo, ya sea un objeto algo. O en caso, en la pregunta, nos interesa saber qué está haciendo esta persona. No es algo físico, pero la acción que se está realizando. ¿Qué está haciendo esta persona? Gracias. Ok, un gusto. Check on this one. We have some practice on this information. We have this speaking practice, and this is the information that I sent you. Esa es la imagen que yo les mandé esta tarde en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ve ahí que hay muchas personas haciendo diferentes acciones y en lugares muy inusuales, si usted lo puede observar, ¿ok? De entrada, necesito un voluntario que me describa algo que usted pueda ver. Mencionamos el nombre de la persona y qué está haciendo y dónde lo está realizando. Voy a iniciar con el primer ejemplo yo. Por ejemplo, Zach is riding the bicycle in the river. ¿Verdad? Eso es lo que yo puedo observar, que Zach pues, está montando su bicicleta y está en el río, ¿verdad? Ahí en ese lugar es que él está realizando esa acción. ¿Algún voluntario más que pueda colaborarme con una oración describiendo el escenario que tenemos en pantalla? Sí, gusta yo, teacher. Ok, perfecto. Estela y después Carlos Regalado. Okay, Chris is shopping in the river. Okay, Chris is shopping in the river. Yeah, it's possible, right? According to the picture. De acuerdo a la imagen, sí, ella lo está haciendo por ahí. Thank you so much. The next person was Mr. Carlos. Carlos Regalado. We listen to your sentence, please. Okay, what is doing Sarah? She's cooking. She's cooking. Pero ¿y el complemento? ¿En dónde? Vea por ahí la imagen. In the park. In the park. In the park, ¿verdad? Is possible. Hablando de ubicación, sí. Millie, I want to participate. Thank you, thank you. Ya lo incluí. Exacto. Hasta lo curioso podría ser que she is cooking in the washing machine. Imagínense, en la lavadora está cocinando esta persona. Ajá, yo sí sé. Todo gracias a ideas a 5 minutos. ¿Ya ven? Ah, no vean mucho Facebook, mucha. Thank you. Miss Carmen Blanco, su participación. Escuchamos una descripción que se tenga de la imagen. Ken is playing in basketball in the park. In the park? All right. Thank you so much. Are playing, exacto. Are playing. Thank you so much. And the last person, un caballero me dijo que iba a participar, solo que no pude ver quién. Okay. Go ahead. Go ahead, Fernando. Perfecto.
Robert and Erica is dancing. Robert and Erica are dancing. Robert? Ah, okay. He's jumping, right? Thank you. Excellent, right? Robert is dancing and probably Erica is jumping, okay? Perfect, perfect, perfect. And thank you so much. See, you have a lot of illustrations. Tell me, mister. A giraffe are driving the car. A giraffe is, porque estamos hablando de uno. Sorry. A giraffe is driving a car. Imagínense. Que sí me parece divertido. En un mundo paralelo, ¿verdad? Todo está corriendo mero raro. Perfect, perfect. And that's the idea. Esa es la idea, que usted vea que hay muchas personas haciendo tal vez acciones poco, tal vez comunes, pero en un lugar bastante peculiar, ¿verdad? Antes de irnos a la práctica, porque vamos a utilizar esta imagen y vamos a trabajar en grupos y vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y responder. ¿Ok? Antes de eso, Miss Ceci tenía una participación. Le voy a dar el tiempo. Díganos, Ceci. Mr. Jones is watching television on the car. On the car, thank you. And that's correct. Imagínense ahí. No es que el carro tenga pantalla incluida, ¿verdad? Así como en el tablero o algo así, sino que arriba lo montó, ¿verdad? Algo bien inusual. ¿Ok? Es correcto. ¿Y qué es lo bonito de la práctica? Como usted ya conoce las preposiciones y sé si lo ha hecho muy bien y yo sé que todos los demás lo van a hacer igual, ya tenemos preposiciones, ¿verdad? Ahí la preposición correcta era on, porque le está sobre el carro. Vea cómo el inglés es bonito y todos los elementos que hemos estudiado nos sirven para expresar nuestras ideas, ¿verdad? Así que todo lo que hemos visto es importante y le va a seguir siendo útil para el resto de estructuras que usted vaya a ver en un futuro, ¿ok? En este momento vamos a trabajar en pequeñas salas y vamos a tener aproximadamente 10 minutos para poder practicar con los compañeros. ¿Cuál es el objetivo? Usted formúlele preguntas al compañero. Se vea, identifique una persona y le puede decir, hey, what is Liz doing? Ahí usted da la descripción, ¿verdad? De lo que está haciendo. Y aparte, no se me quede solo con la descripción tal cual, porque yo pudiera decir, Liz is swimming. Ah, o sea, y eso es válido. Pero también describamos el contexto en el cual ella lo está haciendo. She is swimming in a dress. Está nadando en vestido, nada que swim in suit. Usted ya conoce ese vocabulario. Eso tal vez nos llama la atención y podemos incorporar ese tipo de complemento para dar más detalles en nuestras respuestas. Any question? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la práctica? Teacher. Dígame. Una pregunta. En el caso de que están todas las personas ahí, que está la mamá, el papá, los dos hijos, todos son una sola familia. ¿Se podría decir the family Torres? Yes. What is, en este caso solo le vamos a cambiar un poquito al orden de la oración. Vamos a mencionar a Torres al inicio, family después. Podría decir, what is the Torres family doing? En este caso, el concepto, aunque en la familia existen muchos miembros, el concepto como familia se considera singular. Entonces, podemos decir, what is the Torres family doing? ¿Qué está haciendo la familia Torres? Y ya puede decir, en este caso, ya cuando respondemos, podríamos decir they, porque ya nos referimos a ellos. Ellos están, they are, y usted menciona, ¿verdad? Que yo no sé si será pizza lo que estarán comiendo, que a saber qué será. Pero ahí podemos usar nuestra imaginación para responder, ¿verdad? Así que no se sienta tan presionado a decir, es que no veo, no te puedo responder. Use su imaginación. Lo importante es la práctica, ¿ok? Sorry, bueno, dame. Question. Para preguntar cómo están vestidos, sería what's wearing Lisa. En este caso, sería what is, recuérdese el orden, ¿verdad? What is, mencionamos el nombre de la persona y después el verbo. What is, por ejemplo, what is Camila wearing? What is Robert wearing? Si fuera plural, what are they wearing? O podemos utilizar los nombres propios de las personas. Por ejemplo, si yo le digo, what are Robert and Erica wearing? They are wearing uniforms. Y usted puede decir, ellos están vistiendo uniformes. Y podemos hacer la pregunta. Okay. Perfect, perfect. Let's get started. Vamos a iniciar y así que aprovechamos y hacemos
preguntas y trate de alternar. Una persona pregunta, otra persona responde y así sucesivamente para que todos preguntemos y todos podamos responder, ¿ok? And I will be checking you, so let's do a nice job. Thank you. Yeah, what is doing Mia and Karen? They are playing basketball. As you say. They are playing basketball, yeah. In the park. In the park. In the park. And in dresses. Y en vestido, es lo curioso. Podemos agregar la información. Y mire que creo que Karen, en high heels, hasta en tacones anda Karen jugando, que ya la agarraron de sorpresa. Sí, sí es cierto. Just check on the question. Nada más para ayudarles ahí y dar retroalimentación con la pregunta. Recuerde el orden. En este caso, como mencionamos bien, Karen, sabemos que hablamos de un elemento plural. El verbo to be lo vamos a utilizar con are, porque nos referimos a las dos personas. Y recuerde el orden. What are Mia and Karen doing? Ajá, exacto. Doing iría al final, porque me pareció escuchar what is doing Mia and Karen. En español nosotros sí lo decimos. ¿Qué está haciendo tal persona? Ese es el orden en español. Pero recuerda ahí el orden que tenemos en inglés va un poquito diferente, ¿verdad? Así que sigamos preguntando. Thank you so much. Okay. Sería what is el nombre de la persona. What is Ethan doing? Ah, exacto. What is Ethan doing? Exacto. Ahí estamos bien. Doing. Uh-huh. He's dancing in the park. Ethan is in the tree, no, creo que Ethan está sentado no, por ahí. Ajá. No, perdón. Escuchando es. Ajá. Listening. Listening. Ajá. In the park. Listening music. Listening music. Ajá. And from the tree. Y ve el elemento curioso, que los audífonos los tiene conectados, creo que al árbol. Así que quizás está escuchando el árbol. Se lo es cierto. Por ahí. Ay, a ver. No son tan comunes las imágenes, ¿verdad? Pero estamos bien. Recuerden el orden, ¿verdad? What, verbo to be, a persona, ¿verdad? En este caso lo mencionamos tal cual por el nombre, porque si le decimos he or she, no vamos a identificar a quién nos referimos, ¿verdad? En este contexto es mejor utilizar el nombre de la persona. What. Verbo to be, nombre de persona y al final el verbo doing, ¿verdad? Porque es la pregunta en general, ¿qué está haciendo tal persona? ¿Ok? Continúen. Okay. Thank you so much. Thank you. What is In the pond. In the river. Yes. It's riding the, a bike. Uh-huh. Riding a bike in the river. In the river. Excellent. What is Chris doing? Mm-hmm. Huh? What is Chris
This is swimming in the river. Ah, listo. Shopping. Chris, probably shopping or walking. Chris. Chris, Liz, lo digo. Yo también. Thank you, thank you. Perfect, perfect. How are you doing? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Recuérdese sí. que aparte del el orden de la pregunta, que lo hicieron muy bien, lo importante en este caso sería el complemento, ¿verdad? Porque todos están haciendo acciones que no son comunes. Imagínense, Chris va caminando, pasándose el río, alguien está nadando en vestido, vea que las chicas que tenemos por ahí están jugando básquetbol, lo están haciendo en el árbol prácticamente, y están en vestido, una anda hasta en tacones, ¿verdad? Entonces eso es lo relevante que nosotros podemos incorporar para describir el escenario. Muy bien hecho. Continue working, continúen trabajando, les felicito. Thank you. Hoy, ¿quién me pregunta a mí? Hi. Hello, hello. That no, hombre, solo un niño. He's biking in the waiting. Zach is riding a bike in the river. See? Mm-hmm. Uh-huh. And Fernando, what's wrong with Sara? Sara is cooking in the black jar with other people. It's possible. Thank you so much. Just in this one, just as a comment, in this case, mencionamos kitchen al inicio, creo que yo se los mencioné, pero el kitchen habla del lugar como el cuarto de la casa, ¿verdad? En este caso, uh-huh. Si hablamos de cocina, sería stove, que sería como la estufa que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque nosotros decimos cocina al cuarto, ¡ey, andate a la cocina! Se llega al lugar, pero en este caso en español no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en inglés, si hablamos del artículo, sería stove, y en este caso, yo creo que esta es una washing machine, que podría ser lo que ella, esa persona está cocinando. ¿Eh? Me quitó la palabra, ella le iba a preguntar que cómo se decía lavador en inglés. Ah, ya ve, le leí el pensamiento, le alcancé a ver por ahí, washing machine, exacto, excelente, perfect, okay. Continue working, well done, thank you so much. Thank you. Welcome. ¿Te gusta preguntar? Ajá. Ah, no, ya no vamos. No. I'm listening. No? Todavía sí. No. Solo le vengo a escuchar en vez de. Es que no íbamos. Bien, iba a preguntar: what is Mr. Jones doing? He is watching television on the car in the park. Watching on the car. Yes. On the car in the park. He is watching on the car. Exactly. Thank you. Thank you so much. Ahora sería what is Mr. Jones wearing? Ah, what's Mr. Jones wearing? Excellent, that's a good question. Wearing? Mm-hmm. Talking about the clothes, what is he wearing? Parece pijama. No, es como... He's wearing pijama. No, es como deportiva, no. ¿Cómo se dice deportiva? Sport. He is wearing sport clothes. Uh-huh. Sport clothes. Mm-hmm. It's possible. Yeah. Mm-hmm. Thank you. Continue working. We have one more minute. Tenemos un minuto más. Voy a chequear otro grupo, así que les animo a hacer más preguntas. Sí. Thank you so much. What is Tori the family doing? Uh-huh. Uh-huh. Okay. What is Robert, doing, ¿verdad? Doing, exacto. Teacher, hello. Hello.
What is Robert? Mm-hmm. What is Robert doing? Mm-hmm. Robert is dancing? Perdón, dancing with your esposa. Oh, no, friend. His es, podríamos ser wife es decir esposa, pero en este caso lo indicado sería with his, porque es la esposa de él. Ajá. Si me dice with your, es como que está con la mía. Ay, ahí hay problema. Okay. Excelente, thank you. Everything okay? ¿Cómo vamos con la práctica? ¿Todo bien? No. Okay. Perfect. Thank you so much. We return to the main room. Vamos a regresar a la sala principal en estos momentos. Muchas gracias. Thank you. Welcome, everybody. Thank you so much for the time in the practice. I appreciate your collaboration so much. And you're doing a nice job. Thank you so much. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar hasta este momento. Por ahí escuché a la mayoría de grupos y lo estamos haciendo muy bien. El lunes igualmente vamos a tener más práctica para seguir nosotros internalizando cómo formular preguntas, el orden de las preguntas e igualmente cómo reportar información que está ocurriendo en determinado tiempo real, ¿verdad? Algo que está ocurriendo cuando se está hablando y algo está ocurriendo. Así que les felicito y les animo a las personas que todavía no han terminado su plataforma a que por favor lo completen en el fin de semana para él ya tenga completa su información. Antes de retirarnos, Miss Nancy, si tenía una pregunta. Sí, teacher, disculpe, fíjese de que con respecto a la imagen que nos mandó, yo he quedado algo así, o sea, porque realmente contestar en concreto lo que realmente las personas están y en cómo están haciendo las cosas, ha sido algo dificultoso porque nos costó con los compañeros, realmente, bueno, esto estuvo en sala y nos costó un poquito. Entonces, quizás le voy a mandar unos mensajes por WhatsApp. Perfecto. Para preguntar algunas cositas en concreto, porque perfecto. Si me ha quedado algo en duda. Si gusta, lo hacemos en el chat general y el lunes podemos retomar esta misma imagen para que nosotros la practiquemos, ¿verdad? Podemos dedicar un poquito más de tiempo, así que podemos trabajarla en el grupo general y así pues yo le solvento ciertas dudas a todos y nos sirve a todos como retroalimentación, ¿ok? Perfecto. Perdón, teacher, ¿cuándo dijo que terminábamos? Terminamos el martes con las videoconferencias. Uh-huh. Y el martes tenemos que haber terminado toda la plataforma. Mañana. Mañana, vaya, qué bueno que me dices. De preferencia el fin de semana. Examen. Sí. Con todo y el examen. De preferencia mentalicémonos que el fin de semana ya debe estar completa. Teacher. Vaya. Está bien. Dígame. Tenía una pregunta, al fin, solo es un ejemplo directo, es con la jirafa, ¿cómo podría ser la respuesta, una posible respuesta? The giraffe is, y utilizamos el verbo en ing, o si no podemos decir it, is el ing. Driving in the car. Driving the car. Uh-huh. Giraffe or it. Una consulta, teacher. Yes, tell me. En los diplomas, cuando uno le da a generar el diploma, aparece una barra en el diploma cuando uno lo descarga. Ahí como que de la computadora le quedó la barra. No sé si a todos o lo van a corregir, porque si creo que otros más. Teacher. Si gusta ese tipo de preguntas, las atiendo en el chat, ¿verdad? Les puedo responder por ahí para darles mayor seguimiento. Okay. Perfecto. Vamos a finalizar por cuestión de tiempo y así si tiene alguna duda, me disculpo de antemano, pero puede comentarlo por ahí y a la brevedad yo le voy a dar. Okay. Thank you so much, teacher. Have a good night. Feliz fin de. Thank you.